Parejas, defensores de Villa Ramallo, está cayendo 1 a 0 contra Sportivo Belgrano de San Francisco. Aquí está empatando Unión 1 a 1. Y Gimnasia de Concepción del Uruguay empata contra Douglas Hay 0 a 0. Bueno, también la semana que viene viene la fecha entre semana, Franco, ¿no? Así es, vamos a estar con la fecha entre semana. Después vamos a ir repasando la próxima fecha, si querés. Unión va a tener que enfrentar a Sportivo Belgrano de San Francisco. ¡Ay, ay, ay! Tiene que viajar al Boero el conjunto sunchalense la próxima fecha. Aquí, Ibáñez hace un rodeo para un lado, para el otro, Ibáñez. Ver lo que la regalaba. Balón para Cristian Sánchez. Así para que maniobre. Tuni López le pega al arco. ¡Tuni! ¡Gol! ¡Golazo del Tuni! ¡No miró a nadie! ¡Le pegó como venía! ¡Lo sorprendió a Gorosito! Que hizo un vuelo estéril. El Tuni López sacude la modorra en la siesta sunchalense. 3:40. Golazo para Unión, que gana 2 por 1, Franco. Sí, pedazo de gol que hizo, digo, el Tuni López. Se dio vuelta, lo vio adelantado a Iván Gorosito. Sacó un derechazo y se la clavó al palo izquierdo. Que nada pudo hacer el arquero de Sarmiento de Resistencia. Buena presión también alta por parte del conjunto de Adrián Toseto. Buena recuperación de Cristian Sánchez, que lo vio solo a Diego López, que giró, lo miró el arquero y sacó el derechazo para ponerla sobre el palo izquierdo de Iván Grosito. Por eso Unión gana 2 a 1. Decíamos que Unión estaba haciendo bien las cosas, había terminado mejor la segunda etapa. Bueno, está sosteniendo el nivel en este inicio de la segunda parte y por eso gana 2 a 1 y está justificado el triunfo. ¡Golazo!